¿Cómo están, papitos y alumnos? Vamos a continuar con nuestra segunda parte para poder trabajar en las clases en línea. En la primera parte del video hemos visto cómo poder registrar una cuenta Zoom. Ahora lo que vamos a hacer es a descargar la cuenta Zoom a tu laptop. ¿Cómo vas a hacerlo? En este caso vas a ir a la opción que dice descargar el cliente Zoom. En el caso de celulares y de tablets, tienen que ir en Play Store, buscar el aplicativo, el app que corresponde a Zoom y poderlo descargar. Para el caso del app, del laptop, tienen que descargar el aplicativo que dice cliente Zoom para reuniones. Hay otras versiones, pero mejor trabajen con esta que de alguna manera es más práctica. Ya, entonces vamos a esperar unos minutos. Ustedes ven en la parte baja y ya se descargó el aplicativo, lo vamos a abrir. Tomará unos 2 o 3 minutos que pueda el aplicativo, en este caso, poderse instalar. Es algo rápido. Ya, luego de instalado el aplicativo, vamos a poder entrar a la reunión con una clave ID que ¿qué proceso tiene que darte? Ya bien sea por WhatsApp o bien te lo puede enviar por correo. Hay reuniones en las cuales el profesor puede colocarte un usuario y contraseña y en otros donde simplemente puedes entrar con tu ID. Y ya, entonces vamos a esperar. Entonces, miren, mientras estaba hablando, ya se está instalando el aplicativo Zoom. Vamos a esperar a que se termine de instalar completamente. Bien, entonces una vez que ya se descargó el aplicativo Zoom, ¿cómo te das cuenta? Porque en la parte baja está el logo de Zoom y ya tienes la pantalla principal, la ventana para ingresar a tus reuniones. Le das entrar a una reunión, ¿correcto? Y como te está pidiendo, en este caso, el usuario y la ID. Como te dije, en algunos casos se pueden dar ID con contraseña, en otros casos no. Para este caso, el profesor me ha dado su ID de reunión, lo coloco. En la segunda parte me dice su nombre. Ya en este caso tenemos que colocar nuestro nombre y apellido. Si quieres tu nombre no hay ningún problema. No vale colocar sobrenombres o apelativos, como por ejemplo Camilita la más bonita. No, está prohibido. Ya en reuniones de colegio. Entonces, por lo tanto, tenemos que colocar en ese conocimiento para que nos puedan identificar. En este caso, si tú quieres que entrar sin conexión de audio y video, lo puedes indicar. ¿Qué significa esto? Que cuando tú entres a la reunión, primero vas a entrar, no se te va a ver y no se te va a escuchar. Y de alguna manera nos puedes acomodarnos para poder empezar la clase. Ya luego puedes habilitar las opciones de audio y de video y le vas a dar unirse. Entonces el aplicativo lo va a pensar y en este caso vamos a esperar a que el profesor, o si no ya está, mira, incluso ya se va a conectar directamente a la reunión porque el profesor ya me está esperando. Ya normalmente el profesor te va a estar esperando ya para que puedas entrar a la clase. En este caso me dicen entrar el audio por computadora, darle clic porque con eso tú vas a poder hablar en algún momento de la reunión cuando el profesor te pregunte o tengas tú alguna consulta. ¿Ya? Entonces ya me está diciendo que estoy utilizando el audio del equipo. ¿Ya? Entonces, en un rato ya va a aparecer la imagen del profesor. Ya va a aparecer la imagen del profesor en un rato más. Y podemos ver, ahí apareció el profesor, ya se está conectando y él me va a dictar la clase. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Si yo quiero aparecer, en este caso, en la clase, lo que yo tengo que hacer es habilitar también la opción de video. Ya, en la opción de video, ven, en la parte superior, yo ya estoy, ya en este caso, está mi imagen también. Entonces el profesor puede empezar a dictar su clase. Ahí está señalando el profesor. Lo recomendable, en este caso nosotros, como tenemos un tiempo limitado, estamos hablando de un promedio de 20 minutos por
por aula, por salón o clase, solamente vamos a limitar a escuchar al profesor en silencio y el profesor es el que me va a dictar su clase y me va a indicar en qué momento puedo yo con él conversar o hacer una pregunta. Ya, eso es y él va a compartir, obviamente, va su imagen, pero también va a compartir si tiene él algún tipo de información adicional, ¿correcto? Eso es lo que va a hacer el profesor. Ya, para nosotros como alumnos, solamente nos está permitido escuchar una vez que entramos, habilitamos cámara y podemos escuchar al profesor. Si el profesor me puede decir un saludo, no hay ningún problema. Ya, entonces, ¿bien? Bueno, en este caso el profesor está compartiendo una imagen, es una imagen y así él le puede compartir a partir de ahí, él me puede compartir en este caso imágenes o también en este caso las clases mismas, o sea, y puede ser más interactivo la clase del profesor. Que también puede escribir, tiene una imagen para que pueda escribir en este caso. Si es necesario. Ya, esa es la información que es importante para nosotros. Bien, si usted de alguna manera desea que el profesor le ayude ahí está, el profesor está escribiendo, como ustedes pueden ver, el profesor está escribiendo. ¿Correcto? Ahora, o sea, esas son las funciones que tiene el Zoom. O sea, no solamente le vas a ver la imagen del profesor, sino también en este caso puedes ver cómo el profesor desarrolla su clase a través de textos, a través de imágenes, ya, y podemos de alguna manera alcanzar el nivel que nosotros deseamos de que sea una clase muy parecida a la que desarrollamos a nivel presencial. Bien, esta ha sido toda la información, muchachos, estimados padres de familia. Espero que pueda serle de utilidad para nuestras clases online que va a comenzar próximamente. Conmigo ha sido todo por hoy y espero que en este caso les sea provechosa la clase. A ver si el profesor se puede despedir también con un saludo. Bien, ok, muy bien. Ya, entonces, como os digo, todo por hoy. Hasta luego. Algo adicional que quería recalcar, que se me había olvidado. En este caso, el profesor es el único que va a poder finalizar la clase. Los alumnos no tienen permitido retirarse de la clase sin el permiso del profesor. En este caso, él tiene una opción donde da finalizar la sesión. Los alumnos tienen que estar conectados y solamente el único que va a poder, en este caso, desconectarse es el profesor. Ahora sí, espero que esta información les sea de mucha utilidad y conmigo será hasta en una nueva oportunidad.